Buenos días, en el día de hoy vamos a trabajar con el ciclo for. Para eso, pues abrimos NetBeans. Busc vamos a abrir el proyecto que ya habíamos realizado que se llama Ciclo. Eh, buscamos la carpeta, el paquete y el punto Java. Este programa fue el que utilizamos para la demostración del while. Esto pues ya no lo necesitamos. Porque vamos a ver lo que es el ciclo for. 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 Listo, entonces. Primero que todo, tenemos que aprender cómo se hace la sentencia en ciclo for. Un ciclo for, para trabajarlo, se utiliza la palabra reservada for. Seguido de dos paréntesis. Y seguido de dos llaves. Esta es la, la estructura en ciclo for. <coughs> Dentro del for. Hay una particularidad y es que vamos a utilizar esto ya no para una condición, sino para un parámetro que le vamos a poner. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Primero que todo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú colocas, por ejemplo, tú tienes que sacar algo por consola. Un ejemplo. Entonces vamos a sacar algo que diga, no sé, eh, soy el número uno. El número eh, más. 1, digamos así, entonces si nosotros imprimimos este programa, que nos debe imprimir, pues soy el número 1, entonces vamos a correrlo, ahí está, soy el número 1, listo, digamos que nos dice la empresa o donde nosotros tra trabajemos o en la universidad, bueno pero yo solo, <coughs> perdón, Yo no quiero solamente ver que soy el número 1, sino hasta el 5. Entonces uno tiene que escribir esto, 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 esto. Entonces digamos que soy el número 1, soy el número 2, soy el número 3, soy el número 4 y soy el número 5, ¿cierto? Y pues nos pidieron eso que es, que mostremos por consola que soy el número dependiendo de cuál es. Entonces nosotros lo podemos correr y efectivamente nos muestra soy el número 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasa si nos dicen, venga, eh, yo no quiero que solo sea hasta el número 5, sino que sea hasta el número 500? Es decir, que uno se pone, tendría que colocar esto otra vez y seguir sumando y sumando, entonces este ya no es el 5, sino que este es el 6 y este es el 7. Y eso sería algo muy, muy largo porque pues tendrías que escribir 500 veces lo mismo. Entonces, para eso sirve el ciclo for, para hacer algo muchas veces que se vuelve muy repetitivo. Entonces, hagamos el mismo ejemplo. Entonces, si nosotros notamos esto, esto varía. Si ustedes miran, varía el número. Entonces, para hacer un ciclo for, nosotros deberíamos utilizar primero for, palabra reservada. Entonces, hacemos primero la estructura for que fue la que yo les comenté ahorita, ¿cierto? Entonces, en for ven varias cosas. Primero hay que declarar una variable, una variable que me inicie el proceso. Entonces, digamos int i igual a cero. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que voy a meter una variable que me ingresa en cero que se llama i, ¿sí? Porque ahí le estoy asignando un cero. Y esa sentencia la voy a terminar adentro con un punto y coma. ¿Listo? Después dice. Después la segunda condición dice que yo debo colocar algo que, por decirlo así, este, sea la repetición hasta cuánto sea cuántas veces se debe hacer. Es decir, yo voy a decir que I, que ese proceso lo voy a repetir mientras I sea menor, que digamos menor o igual que 5. Entonces, vamos la I que arranque en 1, ¿sí? Entonces, y arranca en 1. Eso es lo que estoy declarando en esta línea. Y arranca en 1. Esa variable y en 1. Y va a arrancar un 1. Y aquí le digo yo una condición. Que mientras sea menor o igual a 5. Me falta una condición para que esto sea lógico. Y un incremento que me dice y más más. Entonces, ¿qué hice ahí? Lo que pasa es que yo estoy diciéndole. Dentro de este for. Todo esto quiere decir lo siguiente. Estoy diciendo, vea. La variable i que yo me creé, que es esta? Va a arrancar en 1 y va a irse sumando de 1 en 1, o sea que en un ciclo va a leer 1, en el segundo ciclo va a leer 2, en el sig siguiente ciclo va a leer 3, en el siguiente 4 y en el siguiente 5. Y ese proceso lo va a hacer hasta dónde? Hasta cuando i llegue a ser menor o igual a i a 5. O sea que cuando i valga 6, él no va a hacer lo de adentro. Entonces, adentro de la estructura, o sea, dentro de los dos corchetes, debemos de colocar esa cosa que se repite. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esto se repetía muchas veces? Entonces, ¿por qué no lo copiamos, lo pegamos, tabulamos para que sea ordenado y escribimos? Bueno, si ustedes se fijan, en el, soy el número siempre se repite. Soy el número, soy el número, soy el. Eso siempre se repite, ¿sí? O sea que eso siempre va a estar ahí. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es esto, i. Y digo, la variable que incrementa, ¿sí? Pero como es una variable, pues nosotros podemos decir que esa variable se llame i. Al ser i, yo puedo reemplazar que me imprima aquí la i. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si esto funciona o no. Para eso vamos a comentar el código, este pedazo, para poderlo correr. Entonces, ¿qué hace el programa? Va a ejecutar esta línea, va a llegar. Y va a leer esta línea. Vamos a ver cómo corre. Ahí está. Si en que hace lo mismo, soy el número 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que yo ya no tuve que escribir. Aquí que le he enseñado 5 líneas de código. Sino que simplemente escribí 3. Por decirlo así. Y como yo les decía, si a mí me mandan imprimir esto 500 veces, significa que son 500 veces que tengo que hacer el mismo proceso. Pero yo no puedo, yo solamente cambio el número acá. Y mire que aquí lo hubiéramos hecho con 500 líneas, pero acá lo vamos a hacer solo con 3. Y a ver que el resultado es el mismo. Mira, ahí está. Si ustedes se fijan, soy el número 1, 2, 3, y Está imprimiendo todos hasta 500. Y yo no tuve sino que escribir solamente estas 3 líneas. Ya no tengo que escribir 500 de estas, que sería algo muy tedioso. Para eso sí sirve el ciclo FOR, para repetir un proceso n veces. O una cantidad de veces, ¿sí? esto no solamente se da con impresiones a, a la consola, se hace con, <coughs> digamos, procesos, operaciones matemáticas para que las realice en cier cierta cantidad de veces o n veces. Listo, eh, bueno, vamos a explicar bien esto de pronto para que se entienda bien cómo se trabajó. Entonces, eh, bueno, entonces vamos a sacar esto, esta herramienta, listo, vamos a más chiquita. Esta no sirve. Vamos a poner aquí una tabla de verdad que llaman. Entonces, aquí vamos a poner nuestra variable i. ¿Cierto? Entonces, el programa, acuérdense, siempre de arriba hacia abajo. Inicia acá. Entonces, dice: ¿y cuánto vale? Vale 1. Entonces, 1 y vale 1. Este dice que va a entrar solamente mientras i. Sea menor que 500, menor o igual que 500, y es menor que 500, sí. Entonces él, por obligación, va a entrar a ejecutar esta tarea. Y además, además de ejecutar la tarea, va a incrementar la I en 1, o sea que va a mostrar este mensaje. Entonces vamos a poner aquí consola, ¿listo? Consola. Consola. Entonces, en consola va a imprimir. Vamos a impr para impresión vamos a poner SP, ¿listo? Que significa System Print Online, o sea, System Output Print. Entonces llegó, puso la I en 1 y e imprimió en consola. Pero la I, como les estoy mostrando otra vez, incrementó en 1, o sea que I ya no vale 1, vale 2. Entonces, esto ya no. La I vale 2. Cuando él llega aquí, él vuelve y entra a este for y pregunta otra vez, venga, ya esta i igual a 1 ya no valdría en hacer el segundo ciclo, sino que preguntaría y diría, venga, y es menor que 500 y cuánto vale, vale 2, es menor que 500, sí. Entonces imprima, imprima. Y además incremente y en 1. O sea que I ya no vale 2, sino que I vale 3. Y así, vamos a poner unos puntos suspensivos. Este proceso se repite muchas veces. Vamos a poner un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, otro punto acá. Así se repite el proceso hasta cuándo? Hasta que I sea mayor que 500. Entonces hagamos un ejemplo. O sea, sigamos con el mismo proceso. Cuando y después de que siga y ejecutando eso, cuando y valga, por decirlo así, eh, 500, entonces él va a decir bueno, cuando i llegue a 500, entonces va a preguntar, venga, y eh, es menor o igual que 500, eh, sí, sí es menor o igual, entonces imprímame, entonces él llega, imprime lo que haya. Y va a incrementar y en cuánto? Va a incrementar ahí en 1. O sea que ya y no vale 500, sino que valdría 501. 501. ¿Sí? Cuando y vale 501, él vuelve, entra al ciclo y pregunta, y que es 501. Y que es 501. ¿501 es menor o igual que 500? No, eso es falso. Entonces, como eso es falso, él no ejecuta la línea de adentro. Él simplemente salta y se va por acá. Esto nunca lo ejecuta. ¿Por qué? Porque i a 501. La condición ya se cumplió. Cuando i vale 501, entonces es mayor que 500. Por consiguiente, ya no ejecuta lo que hay adentro. Eso es lo que está pasando aquí, dentro del ciclo. Entonces hagamos un ejemplo. Un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio que, no sé, digamos, a ver, un ejercicio. Ah, ya, mostremos los números naturales, como estamos haciendo, entonces, digamos, bueno, entonces mostremos los números naturales de un número a otro. Entonces, por ejemplo, Primero acuérdense que vamos a utilizar la clase scanner. Mi scanner. Para tomar datos de teclado. ¿Cierto? Entonces, new scanner. Eh, system int, ah, Perdón. Entonces, adentro system.int. Listo. Entonces, a mi scanner. vamos a poner un mensajito. En consola. System.out.println. Que nos diga ingrese el valor hasta... no, digámosle hasta qué número quieres ver sus números anteriores. Es decir, que la persona... Va a ingresar un dato, digamos el 3. Entonces, lo que le vamos a mostrar es, son los números que hay antes de ese, el 1, el 2 y el 3. Si nos ingresa el 500, pues 1, 2, 3 hasta 500. Si nos ingresa el 200, pues 1, 2, 3 hasta el 200. Entonces, pues como le estamos pidiendo ese dato, perdón. Entonces, vamos a recogerlo con mi scanner, con el objeto que ya habíamos creado, mi int, porque es un número entero. Entonces eso nos devuelve un valor entero. Significa que necesitamos guardar ese dato en un número valor entero. Pongámosle y número. Entonces, lo que ingrese la persona por el teclado va a quedar guardado acá en número. Entonces modifiquemos este, efectivamente este for. Este for nos sirve perfectamente porque nos dice, vea, hasta qué número quieres correr. Entonces hasta qué número. El usuario nos puede ingresar cualquier número acá. Entonces esa es la condición que nosotros nos sirve. Porque este 500 ya no. Vamos a colocar qué? Número. Porque el for va a ir hasta el número que nos pide la persona. Y de esa forma, esto se vuelve un poco más dinámico. Porque él va a correr desde 1 hasta dónde. Hasta el número que nos diga el usuario. De cuánto en cuanto. De 1 en 1. Aquí hoy una anotación. es que más más significa que. A la variable i va a ser igual a i más 1. ¿sí? Eso es lo mismo. O sea, esto que va a señalar en azul es lo mismo. Más más es igual a i igual a i más 1. O sea que la variable que tengo yo ahí la a sumar ya 1. ¿sí? Bueno. Entonces, corrámoslo. Entonces, team, corremos acá. Entonces dice: ¿Hasta qué número quieres ver tus números? Entonces, hasta el 7. Entonces me voy a mostrar los números anteriores al 7. Ahí está. Ahora, corramoslo otra vez, digámosle que hasta el número 2. 1, 2, 100. Entonces se vuelve algo muy dinámico. Digamos que hasta el número 35. Ahí está. Ahí pueden ver todos los números. Los está corriendo hasta el 35. Listo. Ese es el ciclo 4. Significa que yo ya modif yo puedo modificar este número, ¿sí? Pero. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos un rango de números? No queramos desde el 1, sino que querramos los números del 10 hasta el 20, por decirlo así, del 10 a tal o del 10 al tal. Acuérdense que eso es como un rango y un rango es, un rango es un número que va de un número, o sea, un rango es algo que va de aquí de un X a un Y, por decirlo así, de un X hasta Y. O sea, un ejemplo de 2 hasta 10. ¿El rango cuál es de 2 hasta 10? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es un número. Entonces hagámoslo con ese el ejercicio. Entonces primero, digámosle por ejemplo, ingrese pues, al usuario. Empecemos, acuérdense. Entonces, corramos esto para que nos veamos más ordenados. Esta línea va, ¿por qué? Porque pues es para poder obtener los datos del teclado. La segunda línea también va, porque le vamos a decir, cambiamos el mensaje y escribámosle, ingrese por favor el valor inicial que quieres ver el valor inicial del rango que estamos hablando entonces vamos a tomar ese rango con esta misma puede ser si sí, porque no hay que ver qué líneas nos sirven y cómo modificarla entonces por ejemplo acá ingresa el número entonces la vamos a cambiar el nombre a la variable ya no va a llamar número vamos a ponerle rango inicial listo y después le vamos a decir, venga, ingrese un segundo número. Claro, ¿por qué? Porque pues el rango tiene un final. Entonces, ingrese por favor el valor final del rango. Ah. Final. Final del rango. Esta también nos sirve, solo que le vamos a cambiar la variable. Ya nos llama rango inicial. De hecho, nos marca un error. ¿Por qué? Porque este ya está. Esta variable no se puede repetir el nombre. ¿sí? Dentro de la misma. Dentro del mismo método. Entonces llamémoslo rango final. Entonces ya tenemos nuestro primer número, que es el rango inicial, y nuestro final número. ¿Cómo hacemos eso? Vea. Si tenemos el for ya hecho, vamos a quitar Acuérdense que la estructura es esta. Entonces le vamos a decir, vea. No, eh, vamos a hacer el for otra vez. Entonces for. Terminamos de hacer la sintaxis. Entonces decimos for, vea. Va a declarar la variable. Eh, no, la variable no. Antes declarábamos una variable que era int, antes hacíamos esto, int i igual a cero, que es desde donde inicia el ciclo, ¿sí? Pero no, bueno, desde, desde donde inicia el ciclo, desde cero, pero ya no va a iniciar desde cero, desde donde va a iniciar el ciclo, desde el rango inicial, porque me va a arrancar desde ese número. Entonces digo, ya, el for me lo arrancas desde acá, punto y coma, ya. ¿Listo? ¿Hasta dónde? Entonces tú dices, vea O sea, ese ¿hasta dónde va a ir? Hasta que i sea menor o igual a qué? Al rango final Que es el segundo número O sea, que i va a incrementar desde el rango inicial hasta el rango final Pero ¿cómo va a incrementar? Yo le voy a decir, vea Incrementemelos de uno en uno Que era lo que yo estaba diciendo Y más más es que me incrementa la variable i de uno en uno Cada vuelta de bucle cuando me refiero a cada vuelta de bucle es que él termina de hacer este proceso. Cada vuelta de bucle es esto. Nada más para los que no lo conocen. Cada vuelta de bucle es esto. Que llega, hace la tarea, se devuelve. Otra vez, otro, otra vuelta. Llega, ejecuta lo que hay adentro, se devuelve. Otra vuelta. Llega, ejecuta lo que hay adentro, se devuelve. Esas son vueltas de bucle, ¿listo? Para que quedemos claros, ¿listo? Entonces... Le estoy diciendo, arránqueme desde rango inicial, que fue el número que me ingresó la persona acá, hasta donde está el rango final, que es donde se colocó el segundo. Entonces, vamos a imprimir esos datos para poderlos ver. System.out.println Entonces, vamos a decir, vean, ¿qué me va a imprimir? Eh, un mensajito que diga, estoy estoy dentro del rango. Dos puntos. Y la concatenamos y añadimos a ese string que añadimos. Pues sí, que es la que nos va a mostrar el rango de los números, porque esta es la que se mueve. Entonces, borremos esto ¿ya? y pongamos la correr a ver si nos funciona. Entonces, ahí dice: ingrese por favor el valor inicial del rango. Entonces, yo quiero que me cuente del 10 al 20. Entonces, 10. Ingrese por favor el valor final del rango. Entonces, hasta el 20. Entonces, me tiene que mostrar del 10 al 20. Ahí está. Acá con otro. Ingresa el valor inicial. Eh, 11. ¿Hasta dónde? Uh, hasta el 13. O sea, tres números. Ahí está: 11, 12 y 13. Como pueden ver, este es el funcionamiento de un ciclo Ya se puede adaptar de una mejor manera. Eh, jugar con él. Por ejemplo, ¿qué tal si eh, no quisiéramos que lo sumara, sino que lo restara? Pues ustedes jugarían con estos símbolos. Entonces ya no diría de más, sino iría al revés cosas pues así, por ejemplo 10 20 entonces ahí se queda infinitas veces ¿por qué? porque yo le estoy diciendo que inc des vaya, ¿cómo decirlo? que I arranque en el número inicial el número inicial es el que me coloco acá, por ejemplo el 2 y va a ir de menos en menos, es decir el primera vuelta de bucle va a valer 2 A la segunda va a valer 1 eh, A la siguiente va a valer 0 Entonces por ejemplo acá En este por ejemplo aquí Cuando es menos menos Si vale ¿Cuánto arrancó? Digamos que el rango inicial Lo pusieron en 2 en ¿Cierto? A la siguiente vuelta de bucle Cuando él resta 1 Ya va a valer 1 Cuando resta el siguiente A la siguiente vuelta de bucle va a valer 0 Cuando da la vuelta otra vez va a valer menos 1. Cuando da la vuelta otra vez va a valer menos 2. Y así va a seguir restando. ¿Cuántas veces? Como esta condición no se va a dar nunca. Porque me tiene que llegar es al, al, rango, al rango final. Si yo le doy un número positivo pues nunca me va a llegar. ¿Por qué? Porque pues los números van decreciendo. ¿sí? Entonces lo que ustedes pudieron observar acá en este ciclo. Que yo tuve que detenerlo obligatoriamente. Porque mire, él está restando. Y él nunca me va a llegar a lo que. Al rango. ¿Dónde está? Él nunca me va a llegar a 20. Porque, mire. 10, 9, 8, 7. Se fue para atrás. ¿sí, eh? Por, ¿Por qué fue para atrás? Por este menos menos. Entonces sigue. Cada vuelta bucle. 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. ¿Cuándo va a ser igual a 20? Nunca. ¿Por qué? Porque pues, los números están restando. Él debe ir incrementando. Entonces aquí, pues más más. Solo que lo muestro porque pues existirán momentos en que sea necesario hacerlo por x o y razón. Ahí, por ejemplo. Hagámoslo al revés. Aquí lo está imprimiendo de 10 al 20. Hagámoslo del 20 al 10. Entonces, aquí tiene que ir decrementando. Tiene que ser menor o igual a valor final. A ver si está bien la condición. El valor inicial, digamos que es 2. Va a ir restando de uno en 1. Y va a hacerlo hasta que i sea menor o igual al rango final. Debería ser hasta que sea mayor. Si no estoy en mala condición. Porque iba va a ir decrementando a primera vuelta de bucle. Hagamos el ejercicio. A la primera vuelta de bucle y digamos le ingresamos 2. Cuando le resto 1 y va a valer 1. Y va a imprimir. Entonces va a preguntar. Y, o sea, 1 es mayor o igual, digamos que a 3. A que sería un rango final. Entonces le va a decir. ¿Es mayor? No. Por lo tanto, se sale. ¿Sí? ¿Por qué se sale? Porque ahí nunca es mayor que 3. Por lo tanto, no debería ejecutar esta instrucción interna. Hagámoslo diferente. Entonces, ¿dónde está? Perdón, entonces hagámoslo así que sea menor o igual a final. Entonces hagamos el ejercicio ahí. Digamos que el rango inicial va a ser, esta variable va a valer 2. Rango final va a valer, digamos, eh, menos 2. Y lo va incrementando, va restando de 1 en 1. Pero hacerme entender, ¿sí? Este menos 1. Como ya lo vieron, es el decremento, que es este, menos menos. Y este menos 2, pues es hasta dónde va a ir. Y el 2 desde donde inicia. De hecho, ahí se pueden ver las flechas. Las flechas, bueno, que yo intento hacer. Entonces vamos a ver si nos funciona. Que debería de funcionarnos. 2, dijimos 2, ¿sí? Y luego dijimos menos 2, si no estoy mal. Ah, perdón, era 2 y menos 2. Ah, espera, miramos. ¿Por qué no se cumple? Porque el rango inicial sería 2. Sería mayor o igual. Eh, creo que es por esto. 2. Menos 2. Ah, mírala, ahí está. Ya. Lo que pasa es que tiene que ser mayor. Porque la condición es esta en for, Entonces, mientras i sea mayor o igual al rango final. ¿El rango final cuál es? Menos 2. Entonces, como él arranca, el rango inicial lo arranca siendo 2. Después decrementa 1, o sea 1. Siempre va a ser todavía mayor que menos 2. 0 es mayor que menos 2. Menos 1 es mayor que menos 2. Menos 2 es mayor, que, eh, mayor o igual que menos 2. Cuando el rango haga menos 3, pues va a ser mucho menor que menos 2. Por tanto, ahí sí sale. Listo, eso es con respecto a un ciclo for, pero lo esencial, pues simplemente acuérdense de esto. Vamos a hacerlo. Lo esencial que se tienen que aprender es: perdón, lo básico que se tienen que aprender es esto, que va hasta un número, desde un número inicial. Lo que les mostré eran como para que vayan jugando con variables y comprendan cómo debe funcionar. Este ciclo es el básico, y eso va a imprimir del 1 al 10. No es más, ahí está, listo. Eso es para la repetición. Listo, con eso terminamos el ciclo. For había otra cosa que yo quería mostrar. Ah, ya que son los tipos de bytes. Vámonos acá. Lo que pasa es que esta parte es importante porque en algún momento lo van a necesitar Los tipos de bytes, lo que pasa es que. Existen diferentes tipos de datos que son grandes o pequeños. ¿A ¿Qué me refiero con eso? Lo que pasa es que un ejemplo. Esto es nuestra memoria del computador. Veamos todo esto. Este cuadro es la memoria. Si tú declaras un valor de tipo entero, tú vas a ocupar, por decirlo así, este pedacito. ¿Listo? En la memoria, o sea que eso ya está ocupado. Toda esta partecita ya está ocupada. O sea que eso ya no se puede utilizar porque ya lo tiene una variable que nosotros declaramos como entera. ¿Listo? Bueno, hagámoslo con otro color para esto, por decirlo así. Esto. Este cuadrito es una variable de tipo int. ¿Listo? Y digamos que seguimos trabajando nuestro programa. Y de repente nosotros dimos, no, venga, eh, vamos a crearnos una variable de tipo float. ¿sí? Entonces la float ya no va a ocupar ese mismo espacio. Una float va a ocupar, digamos, este espacio. Todo este espacio la va a ocupar en memoria, ¿no? Esta mem lo hace, el cuadro azul es la memoria del computador, por decirlo así. Entonces, al ser esto, una variable de tipo float, es un float 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 al ser una, una variable de tipo float si ¿sí ven que es, ocupa más espacio que una int entonces eso es lo que voy a mostrarles ahorita el tipo de variable y qué tanto pesa porque es que al declarar ustedes un programa a veces le sirve más un tipo de variable que otra para ocupar menos espacio en memoria y eso hace que efectivamente el, el programa sea menos pesado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mide eso? Entonces, vamos a hacerlo acá. Existen varios tipos de variables. Hay una que se llama byte. ¿Sí? Ah, no sé si hacerlo en, mejor en un word, porque aquí, pues, me corrige. A ver si lo hacemos en un word. Y revisamos, vean. Aquí en blanco. Bueno, existe el tipo de variable... Byte, así. Bueno, el byte, el tipo de variable byte, pongámosle X, un nombre ahí como para que no nos confundamos. El tipo de variable byte, ¿cuánto pesa? Pesa un byte. ¿como así? Sí, ya les muestro. Ahora, existe otra que llama tipo char, que yo ya había hablado de ella. Llamémosla X también, pero puede llamar diferente. X, ¿cuánto pesa? Entonces, pesa 2 bytes. Existe también la tipo short. Short. la X también. ¿Qué pesa? ¿Cuánto pesa esa? Pesa 2 bytes. Igual que la de arriba. Esta es la, la que mucho utilizamos, la tipo int, llamémosla x. ¿Cuánto pesa un int? Pesa 4 bytes. Listo, ya voy a la conclusión de esto. Hagámosla hasta, no sé, el string, no, digamos, hagámosla hasta, el, para que no se nos vaya tanto tiempo. Hagámosla hasta un double, doble, que la van a utilizar mucho para operaciones llamemos la x, de tipo double, a la, a la variable llamamos la x, eso pesa 8 bytes y la van a utilizar mucho para cálculos matemáticos, cuando tienen decimales. Entonces tenemos 4, hay muchos más, está string, está la tipo boolean, está la tipo long, ¿sí? pero vamos a trabajar con estas 4, y lleguemos a una conclusión. ahí me dicen, bueno, empecemos digamos por char, que char, ¿cuánto pesa? Dos bytes. Y eso qué significa? Bueno, entonces para eso vamos a utilizar esto. Vamos a hacer la representación. ¿Se acuerdan que la máquina utiliza unos y ceros para poder identificar datos? Unos y ceros, no son 10 unos y ceros. Puede ir varios ceros, uno, uno, uno. Esto es el lenguaje de máquina. Esto. Esto es realmente lo que lee la máquina, lo que él puede entender. No digamos una palabra como bye, no, no. Esto es lo que entiende la máquina, unos y ceros. Entonces, como él entiende unos y ceros. Vamos a ver esta parte que es importante, saber cómo, cómo la interpreta él o cómo pesa. Entonces, digamos. Partamos desde el dato más pequeño. El dato más pequeño que puede existir en una máquina es uno o un cero, ¿cierto? Palito o bolita, digo yo. Uno o cero. Eso. S1 o S0, ¿qué representan? Un bit. Un bit. Eso representa. O sea, el 1, un palito o una bolita. Eso representa un, un bit para la máquina. Eso es un bit. Entonces digamos que si es un bit. Eh, representémoslo como libras de arroz. Significa que un palito, una bolita es una libra de arroz o no hay libra de arroz, ¿sí? O hay una libra de arroz o no hay una libra de arroz, y eso es un bit. Listo, entonces aquí hay dos. Dos bits. Entonces digamos que tengo 1, 0, 0, 1. ¿Eso aquí es igual? Eso es igual a, contemos, 1, 2, 3, 4, a 4 bits. Y así podemos continuar. Pero podemos hacer cadenas hasta de, digo yo, 2000 bits. O 200 bits. De 200 pueden llegar a ser hasta. hasta 1000 bits. ¿Sí? O sea, por decirlo así, son unos y ceros. Aquí podrían haber 1000. Y esos son 1000 bits. 1000 bits significa que hay 1000 cositos de estos: 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Se imagina? Entonces para eso se, se habló mejor de agrupar los datos para no tener que hablar de tengo 3000 bits, no. ¿Cómo se agrupan los datos? Entonces, primero, ya sabemos que tenemos un bit, representa o un palito o una bolita. Eso es un bit igual a un bit. Entonces se eh, llegó por norma internacional. Pero está en lo correcto. De que se agruparán esos bits de a 8 bits. Es decir, que 8 bits. Vamos a hacerlo acá. Que 8 bits, es decir, que 8 bits representarían un byte. ¿Listo? Miren. 8 bits representan un byte. O sea que cuando nos digan, tengo 4 bytes. Entonces usted dice, ah, entonces usted llega y dice, ah, bueno, tiene 4 bytes. Entonces, 4 bytes. Si tiene 4 bytes, perdón. te decimos esto que todavía no le tengo el tiro. Pero. Entonces, digamos, dicen, bueno, tengo 4 bytes. No, ¿Qué significa que tiene 4 bytes la persona? 4 bytes. Significa. Que tiene en total cuántos bits? Pues si un bit representa 8, pues 4 por 8 da 32 bits. ¿Sí? 32 bits. Entonces lo más lógico, pues es decir, esto es lo mismo. 4 bytes, lo mismo que 32 bits. Pero pues, por convención se, se habla mejor de bytes. Por eso es cuando ustedes miren, dicen, ¿un paquete cuánto pesa? 40 kilobytes. Y vamos a, hacer a, a ver eso. Por ejemplo, a ver. Un archivo que tengamos por acá. Por ejemplo, este, vea. Apuntes. Este documento de texto, ustedes van a propiedades. Y se vea. Tamaño. ¿Cuánto en tamaño tiene? 5.28 kilovatts. Si ustedes van a Google y cambian, transforman ese dato. Significa que eso pesará más o menos. A ver si hacemos el cálculo. Calculadora. Vamos a ver si nos lo muestra. La calculadora de Windows, si sí, el número alcanza, porque es muy grande. Entonces, por lo grande, no, no sé si lo muestra. Pero entonces, 5.28 kilobytes es bueno. No, no sabemos qué es kilobytes de pronto. No hablemos de, de bytes nomás. Veamos que pesa 5 bytes. Si son 5 bytes, ustedes lo multiplican por 8 bits y eso le da 40, 40 bits. Si lo dividen en 8, les da 5 bytes, que es lo que volvemos al mismo punto. ¿Qué trato de decir con eso? Que significa que unos pesan más que otros, ¿sí? Por ejemplo, el tipo char pesa 2 bytes. ¿Listo? Entonces, volvamos. Entonces, los datos que ustedes expresen con tipo char, ¿cuánto pesan? 2 bytes, que es igual a cuántos bits. 2 por 8, 2 por 8, que son los bits, es igual a 16. O sea, que eso pesa 16 bits. Bits. ¿Listo? Perdón, esa S final, hagámoslo con azul, que es que me parece el rojo muy feo. Entonces, cuando declaran un tipo char, que pesa 2 bytes, o sea, que ustedes ocupan 2 bytes en memoria. Van a ocupar 2 bytes en memoria. B10 bytes. Y eso lo multiplican por la cantidad de bits que son 8 bits y eso a cuánto da igual 2 por 8 16 bits porque la estamos transformando a bits o sea que un char que ustedes declaren en un programa les va a pesar 16 bits si declaran un tipo de int que es lo que más estamos declarando int significa que ustedes están declarando 4 bytes que es lo que dice ahí por regla general y al declarar 4 bytes, lo multiplican por los 8 bits, que son el grupito que yo les expliqué ahorita. ¿Y eso a cuánto es igual? 4 por 8, 32. Mm, Borremos un poquito acá. ¿Dónde está el borrar un poquito? Son 32 bits. Ahí está, bits. Bueno, hemos lo Entonces, fíjense. ¿Quién pesa más? ¿Un char o un int? Por supuesto, un int, porque pesa 32 bytes. O sea que él va a ocupar más espacio cuando usted declare una variable tipo int a una char. ¿Listo? Entonces, con eso es lo que yo les estaba tratando de mostrar de cómo el computador determina cuánto pesa un archivo. Cuando vean kilobytes, megabytes, son, son rangos, porque no se pueden. O sea, es, si uno se pone a poner eso con solo bits, serían demasiados números y. Y realmente no vale la pena, ¿sí? Entonces, solamente para terminar con esta parte. Me gustaría decir, eh, digamos, si uno declara. Por ejemplo, dice uno. Ay, voy a declarar una variable de tipo entero. Entonces ustedes dicen int, cierto. Ya al declarar int, están declarando 4 bytes. Entonces dicen, bueno, esa variable, ¿cómo la va a llamar? La va a llamar x, cierto. Punto y coma. Entonces ya estoy ocupando 4 bytes de memoria. Y digamos que como tiene un límite, si eso un límite, significa que solo puede llegar hasta cierto número. Digamos un for. Ustedes van a hacer que esa X vaya hasta un for. Ustedes le pueden decir que vaya hasta 100, ¿sí? que vaya hasta 1000, que vaya hasta 2000. Pero ustedes no le pueden llegar que digamos vaya hasta 100 mil millones de, de veces porque no le va a alcanzar la memoria. Ejemplo. Por ejemplo, decimos un variable int, ¿cierto? Entonces dice que tiene 4 bytes. Eso lo multiplicamos por 4 por 8, 32 bits. O sea que tenemos un espacio de 32 bits, ¿cierto? Entonces dicen, sí, pero ¿qué, qué número me cabe hasta allá? O sea, x hasta qué número puede llegar a ser. Si son 32 bits, vamos a mirarlo. Entonces, si ustedes miran acá, vamos a hacerla más grande. 32 bits, ustedes se pueden ir aquí al programador, aquí nos permite a nosotros trabajar con binarios, aquí Bint. Entonces, perdón. <coughs> si son 32 bits, significa que yo puedo hacer esto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 9, 20, 21, 22. Si estoy bien, 4, 8, 12, 16, 20, 21, me falta uno.

Es un entero de 32 bits. Si ustedes cuentan, ahí se agrupa de a 4. O sea que acá hay un byte. Acá hay dos bytes. Acá hay tres bytes. Y acá hay cuatro bytes. Ahí están los cuatro bytes de un entero. Significa que una variable de tipo entero, hasta qué número máximo puede llegar a contar. Hasta, si ustedes se fijan, acá voy a notarlo en rojo. Acá hay un número que dice decimal. Significa que un entero puede llegar hasta ese número. Hasta... Si esto son miles, millones, son 4 mil millones. Sí, 4 mil millones, más o menos. 4.294.967, 295. O sea que una variable entera me puede llegar hasta ese punto. O sea que un for lo puedo llegar a hacer hasta ese número. Sería muy exagerado hacer un for hasta allá, pero bueno. O sea que si tú quieres hacer un for con más... Una variable más grande ya no te sirve un entero. Porque el entero llega hasta este valor nomás. Te va a tocar declarar que. Un tipo long. Que es como lo que estamos viendo acá. Que por ejemplo. El, o una double. ¿verdad? Una double te permite ir más allá. Bueno. Eso era con respecto a los. A los tipos de datos de. Al tamaño y al peso que es importante saberlo. Y por último. No sé. Me gustaría hablar de las constantes. Espero que no sea este muy largo el o no sé si dejar más bien las constantes para luego sí mejor dejémoslo para luego el siguiente video se vamos a ver constantes 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 estos tipos de datos que son muy importantes constantes y voy a ver si llego con las que son los arreglos no lo prometo pero voy a tratar de que en el siguiente video sea de esa forma bueno, no siendo más, creo que ya quedamos, espero que hayamos quedado el pelo para, para poder seguir avanzando con todas estas estructuras y esto que es necesario para pa comenzar a trabajar un poco con cosas más chéveres.